¿Qué tal, chicos? Tengan muy buenos días. Te saluda el profesor Dan Álvarez. Bienvenidos a los cursos virtuales de Historia del Perú que trae el Colegio Génez para ustedes, jóvenes de quinto de secundaria. Muy bien, chicos. Continuando con nuestros temitas de Historia del Perú, recuerda que habíamos visto, ¿no?, los primeros pobladores. Habíamos hablado del lítico, del arcaico, de los restos arqueológicos, ¿no? Ahora nos toca hablar, muchachos, acerca de las primeras culturas, ¿no? O también llamado por ahí culturas pre-incas, ¿no? Altas culturas o incluso las culturas prehispánicas, ¿sí? Muy bien. Para eso, chicos, hemos diseñado pues unas diapositivas con imágenes muy interesantes, nítidas, ¿no? Diferentes esquemitas que te ayudarán a comprender mejor tu clase del día de hoy. Recuerda que vamos a estar hablando de las culturas todavía por un par de clases más, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces vamos con nuestro tema del día de hoy. A ver, iniciando este tema de las culturas pre-incas, chicos, bueno, primera parte o primera temporada, hay que primero hablar de cómo se van a agrupar, ¿no? Recuerda que esto ya más de cierta manera lo has tocado, ¿no? Cuando una manera, chicos, de agrupar a las culturas preincaicas es a través de los horizontes e intermedios culturales, ¿no? Recuerda que esta división, jóvenes, va a ser hecha, ¿no?, por el señor John Rowe, ¿no? Ojo, él va, chicos, a agrupar a las diversas culturas según su estilo alfarero, según su estilo de cerámica. Comprendiendo también, chicos, que la cerámica, ojo, surgirá también con el excedente agrícola, ¿no? Y la cerámica no solamente me servirá, jóvenes, ojo, para lo que es almacenar alimentos o recipientes, perdón, o alimentos o bebidas, ¿no? También será una especie de ventana al pasado, chicos, ¿no? Ya que, bueno, en esa época no hay fotos, pero con los diferentes íconos que vamos a ver en la cerámica podemos entender de cierta manera cómo fue la vida en estos tiempos, ¿no? Es lo que John Rowe toma bastante en cuenta. Recuerda, este señor es norteamericano, ¿sí? Muy bien, chicos. Pero hablando de horizontes e intermedios, ¿qué sería un horizonte, muchachos? Recuerda, el horizonte es una etapa, ¿no?, una época donde una de las culturas o dos, pues, tal vez domina a las demás, ¿no? O mejor dicho, chicos, un grupo de culturas va a tener la hegemonía, el control sobre otras, ¿sí? Chicos, al haber, pues, un mayor control, nos da a entender también que estas culturas que se encuentran dentro del horizonte pasan por un proceso de extensión o de expansión, ¿sí? ¿Qué más? Como tienen la hegemonía, pues van a imponer su modelo de gobierno, sus deidades, ¿no? Y otras cosas más, ¿sí? Y por ende, ojo, también pasando por esta idea de la unificación, de extensión, ¿no? También paralelamente va a haber una idea de unificación, ya que van a formar, pues, los diversos territorios una sola cultura, ¿sí? Muy bien. Jóvenes, en el caso de los intermedios, sería pues algo, se puede decir, opuesto de cierta manera, ya que sería una época o una etapa de desintegración, ¿no? Estos horizontes que tienen la hegemonía, el control total, no será para siempre, en algún momento va a decaer por diversos factores, ¿no? Estos horizontes van a empezar a fragmentarse, ¿no? Diferentes, se puede decir, culturas o estados regionales, ¿no? Por eso mencionamos también que el intermedio, chicos, es una etapa de florecimiento regional o de diversificación regional, ¿no? En diversas regiones van a surgir, ¿no?, diferentes culturas, ¿sí? Que antes formaban parte de un solo territorio y de una sola cultura, ¿sí? Muy bien, chicos, tenemos las siguientes características. Recuerda, ojo, en el caso del intermedio va a haber una mayor autonomía, ¿no?, por parte de cada cultura. ¿Qué más? Bueno, hay una mayor diversidad cultural, hace un momento lo mencionamos, ¿no? Y de cierta manera se puede decir que hay una mayor violencia regional, chicos, porque cada una de estas culturas, ojo, va a empezar por diferentes ataques por el control territorial, ya que, ojo, el territorio pues servía para dos actividades principales. ¿Cuáles creen que serían? Muchachos, tienes que tener en tu mente, ojo,
o la respuesta sería, chicos, la agricultura y la ganadería, ¿no? Estas actividades necesitan de vastos terrenos, por ende, pues ojo, necesitas expandirte para mantener a tu población, ¿sí? Muy bien, y vamos a ver diferentes conflictos en la etapa del intermedio, ¿no? A propósito, jóvenes, ¿cuántos horizontes intermedios nos mostrará el señor John Rowe? ¿Sí? Tenemos acá un cuadrito muy básico, chicos, acerca de los horizontes e intermedios culturales. Recuerda que todo está desde el punto de vista cronológico, ¿no? Jóvenes, iniciamos con el horizonte temprano o primer horizonte. Luego continúa el intermedio temprano o primer intermedio, ¿no? Luego vamos a tener el horizonte medio o segundo horizonte, luego el intermedio tardío o segundo intermedio, ¿no? Y luego el horizonte tardío, o también llamado el tercer horizonte, ¿sí? Recuerden, jóvenes, entre cada horizonte se encuentra un intermedio cultural, ¿no? Ojo, en el caso del horizonte temprano, las culturas que más destacan, jóvenes, serían la cultura Chavín y luego, ¿no?, la cultura Paracas, ¿no? En el intermedio temprano tenemos a los Mochica, a los Nazca y una gran cantidad de culturas adicionales, ¿no? Como Lima, Recuay, Nazca, ¿no? Entre otras, ¿sí? En el horizonte medio, chicos, vamos a ver, ojo, la hegemonía de cierta manera de Tiahuanaco, consolidándose luego con el imperio Huari, ¿no? Considerado el primer imperio, ¿no? Para muchos autores, el primer imperio del antiguo Perú, ¿no? El primer imperio del Perú, ¿sí? Muy bien. Ojo, chicos, el intermedio tardío, nuevamente una época, recuerda, de regionalización, desintegración, ¿no? Los diferentes estados o territorios, mejor dicho, que había conquistado Huari, se van a empezar a fragmentar. Te llegan origen a Chincha, a Chimú, los Chancas, los Chachapoyas, ¿no? Y diferentes culturas, ¿sí? En el caso de los chicos del horizonte tardío tenemos a los incas, pero no recordar que los incas, bajo su fase de imperial, o mejor dicho, el Tahuantinsuyo, porque los incas también formaron parte de una cultura, bueno, relativamente pequeña, ¿no? Cuando formaban parte del intermedio tardío. Cuando ya derrotarán a los chancas, recuerden, Yaguarpampa, formarán parte de un horizonte, ¿no?, cultural, ¿no?, llamándose así Tahuantinsuyo. Incluso existe una frase muy peculiar, muchachos, o muy utilizada, para acordarnos de estas culturas que serían, entre comillas, las más relevantes, ¿no? Puedes decir, ahí está en rojito, Chapa, Tumona, Tihuachichi, ¿no? Chapa, Mona, Tihuachichi. Y así me podré acordar fácilmente de estas culturas que serían las más relevantes y que también vamos a mencionar en nuestras diferentes clases, ¿sí? Tenemos también la cronología, ¿no? Recuerda, chicos, que esta cronología, pues, ojo, es aproximada, cambia dependiendo del autor que estás tomando, ¿no? Ten en cuenta que antes de la llegada de los españoles, ¿no? O sea, en esta etapa prehispánica del Perú, ojo, no hay, digamos, vestigios de escritura, ¿no? Por ende, pues, la cronología siempre va a tambalear, ¿no? Ojo. Chicos, luego vamos a tener también, si queremos comparar, porque John Rowe no es el único que organiza las culturas, en realidad son diversos autores, ¿no? El otro autor también que se toma en cuenta es la periodificación de Lumbreras, ¿no? Pues Guillermo Lumbreras va a tomar en cuenta, jóvenes, pues ojo, los factores económicos, ¿no?, y sociales, ¿sí? Y él mencionará que las primeras culturas en realidad aparecen en el periodo formativo, ¿no? Lo que nosotros, bueno, lo que John Rowe más o menos hablaba cuando estaba Chavín, Paracas, para Lumbreras era el formativo. Luego, cuando aparece el intermedio temprano, ¿no? Ojo, para el señor Lumbreras están apareciendo los diferentes desarrollos regionales, ¿no? Luego, lo que llama Rowe como el horizonte medio, ¿no? Lumbreras lo llamaría simplemente como el imperio Huari, ¿no? ¿Qué más? En el intermedio tardío tendríamos, de una manera un poquito más formal, los estados regionales, o también llamado la segunda regionalización, ¿sí? Luego tenemos, finalmente, pues, el imperio Inca, ¿no? Muy bien, y esta es la periodificación, ¿no?, que tomará, de cierta manera, el señor Luis Guillermo Lumbreras.
Sí, profe, ¿cuál es la correcta? En realidad, chicos, ambas. Recuerda que están tomando puntos de vista distintos. Recordamos, Rogue toma la cerámica o la alfarería y Lumbreras toma en cuenta los factores económicos y sociales. ¿Sí? Muy bien. Recuerda que no necesariamente, chicos, significa, repito una vez más, las fechas son tan marcadas. No significa que al año siguiente todo cambió y se volvió automáticamente el intermedio temprano. No, es. Todo es, los cambios son progresivos, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso también. Muy bien. Vamos a hablar, chicos, de la cultura Chavín rápidamente. Recuerda, se encuentra en el departamento de Ancash, ¿no? Entre los ríos Mosna y Huachexa, ¿sí? La cronología será aproximadamente del año 1500 a 200 antes de Cristo, ¿no? Más o menos estamos hablando de la edad antigua si lo comparamos con la historia universal, ¿sí? Ojo, el descubridor se atribuirá al señor Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Siendo el, bueno, chicos, uno las personas que más ha estudiado Chavín, ojo, es el señor John Rick, ¿recuerda? Eso también hay que olvidar. Sí, John Rick, no John Rowe, John Rick. Muy bien. Luego tenemos también el periodo donde se va a ubicar, ya lo hemos mencionado, ¿no? El primer horizonte o también llamado horizonte temprano. Las características, chicos, según Tenyo, esta será la cultura Chavín, será la cultura matriz. Una manera de decirlo muy rápido, bueno, de entender esa palabrita, sería la cultura madre, la que daría origen a otras culturas, ¿no? Hasta cierto punto se tenía en cuenta esto cuando Tenyo hablaba de su teoría autoctonista de la cultura peruana, ¿no? Que la cultura peruana nace en el Perú, no tiene ninguna influencia externa. Surgiría en la selva con la tribu Arawak, luego esta tribu Arawak pasaría por diversos cambios y en la sierra empezaría a llamarse Chavín y Chavín empezaría un proceso expansivo, ¿no? Que luego en su desintegración daría origen a diversas culturas, ¿no? Ahí está, por qué llamarlo cultura matriz, pero sabemos que hay culturas más antiguas que Chavín, es más. Antes de Chavín hubo muchas culturas que en realidad ya tenían las características de Chavín, ¿no? Como Sechín, como Kupisnike, ¿no? Esto se sabe en la actualidad, ¿sí? Pero igual respetamos las ideas de Julio César Tello, ¿de acuerdo? Padre de la arqueología en el Perú. Muy bien, también se le cataloga como una cultura panperuana. Esto sí, no lo cuestionan tanto porque se comprueba que Chavín se expande por todo el Perú, ya que hay varios templos, ojo, contemporáneos, te voy adelantando al principal Chavín de Huántar, que tiene los mismos patrones, ¿no? Ojo. La forma de sus habitaciones, ¿no? Los restos que van a encontrar, esculturas líticas, ¿no? Entonces nos da a entender que era una sola cultura, en realidad, ¿sí? Lo encontraremos desde la parte de la costa hasta la parte de la sierra norte y sur, ¿sí? Muy bien, chicos, recuerda que en Chavín el que controlaba, el que dominaba era el sacerdote o una especie de chamán. Por eso mencionamos que Chavín es un estado teocrático, ya que la arquitectura principalmente es ceremonial, o sea, los templos, ¿sí? Este sacerdote en realidad, muchachos, era un maestro astrónomo, ¿no? A través de la observación podía determinar, ¿no? En qué época se debía sembrar y cosechar, y la gente quería saber este conocimiento, ¿no? Por eso le iba a tributar, o sea, le iba a entregar los mejores cultivos, ¿no? Era una especie de oráculo, entonces, los templos de Chavín. ¿Sí? Chicos, entendemos también que la economía principal es la agricultura, ¿no? O bueno, mejor dicho, la actividad principal sería la agricultura. Cultivos principales, bueno, los más resaltantes, el maíz, los payares, los frijoles, las papas y las yucas, ¿no? Incluso en algunos autores mencionan a la cultura Chavín como la cultura maíz, porque sería uno de los cultivos más importantes. Recuerda que del maíz, de la maceración, surgirá la chicha de jora, ¿no? Que era una bebida para los rituales, ¿no? De la cultura Chavín y para otras culturas también. Y recuerda, ellos utilizaban también como una especie de técnica para la agricultura los famosos canales de regadío, canales de irrigación, ¿no? Ojo, el río, pues, recuerda, le vas a hacer ciertos caminos, surcos para que esta agua pueda llegar fácilmente a tus cultivos, ¿sí? Muy bien. Estos canales, un ejemplo, bueno, tenemos ahí en imágenes, ¿no? Se diseñaban también cerca de los templos. Ahí entendemos también, ¿no?
el hábitat, ¿no? Del sacerdote, ¿sí? Ojo, o bueno, que él residía, pues, ¿no? En estas zonas, ¿sí? Por ende va a necesitar el líquido vital, que es el agua, ¿no? Y también, obviamente, pues, esta agua será utilizada para sus cultivos. Es más, el encargado de diseñar esto también sería el sacerdote Chavín, chicos. Por eso se menciona que el sacerdote Chavín, a la par de ser un maestro astrónomo, ¿no? Recuerda, porque a través de los astros más o menos deduce, recuerda las épocas, cuando sembrar, cuando cosechar, y también es una especie de ingeniero hidráulico, ¿no? Por el desarrollo de los canales de regadío y irrigación, ¿sí? Con respecto a la cerámica, jóvenes, recuerda, es monócroma, generalmente entre negro o gris. Ya sabes que monócroma es un solo color, ¿no? La forma, mira, globular, ¿no? Con una base plana. Esta forma, chicos, de esta asa le llaman el asa gollete, recuerdo, unido con un solo pico, ¿no? Lo que nos llama la atención, chicos, en Chavín, al igual que el sacerdote, que tiene muchos rasgos felínicos, ¿no? Vamos a ver, pues, bueno, no solamente al felino, sino también a ciertos rasgos de algunos cóndores, de serpientes, ¿no? Entonces, tiene motivos zoomorfos. Pero lo que más va a destacar de estos tres animales va a ser el felino, incluso el sacerdote también. Algunas, digamos, muestras, íconos, ¿no? En la cerámica me da alusión de una especie de figura humanoide, pero con rasgos felínicos, ¿no? Y sería este personaje el sacerdote. Pero no todo es felino, chicos, sino también se hacía, ¿no?, la cerámica también de otro tipo, bueno, homologando también algunos cultivos, como podemos ver ahí en las imágenes, ¿no? Incluso hay cerámicas, bueno, no está colocada en imagen, donde también, ojo, ellos esculpieron lo que sería la conchita del espondilus, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entendemos entonces que en su religión ellos serían politeístas. Recuerda, ¿no? La creencia en la naturaleza también te dará más o menos, bueno, nos hará comprender que no existen un solo dios, sino varios, ¿no? Y sus dioses principales, en el caso de Chavín, ya le hemos mencionado, el dios felino, algunos le llaman el dios jaguar, ¿no? El cóndor, la serpiente, ¿sí? ¿Y quién sería el intermediario? ¿Quién pasaría este conocimiento divino, ¿no? A los, bueno, la plebe, por así decirlo, el sacerdote Chavín, ¿no? O esta especie de chamán que vemos aquí en la imagen, ¿no? Es, entendemos, ¿no?, que acogerá rasgos felínicos para dar a entender a su población que él es el mensajero y el único, ¿no? Bueno, en este caso del templo donde habitaba, porque había diferentes templos, ¿no? Muy bien, chicos, recuerda, ya hemos mencionado, ¿no?, la arquitectura principalmente será ceremonial. Aquí los templos son en forma de U. En realidad, ya desde la época del arcaico estábamos viendo templos en forma de U, ¿no? O sea, una especie de plaza principal, ¿no? Dos columnas al lado, dando la idea, ¿no?, de esta letrita, ¿sí? El material que se utiliza, chicos, en la sierra mayormente es piedra y en la costa es adobe, ¿no? Ojo, la capital sería, chicos, Chavín de Huántar, ¿no? Es el principal centro ceremonial, ¿sí? Ahí encontraremos también las famosas cabezas clavas que ya mostraremos. Muchachos, otros templos serían Moxeque, Garagay, Punturhuasi, que está en Cajamarca, ¿no? Y Pacopampa. Es más, chicos, Garagay, recuerda, se encuentra en Lima, ¿sí? Ojo, y es justo, pues, bueno, uno de los vestigios de Garagay lo tenemos ahí en la imagen, ¿no? Y nuevamente, pues, vemos, ¿no?, la figura felinoide, ¿no?, que siempre resalta, ¿sí? Ahí tenemos, chicos, lo que sería, pues, la entrada al templo de Chavín de Huántar, ¿no? Muy bien, y recordar también, chicos, que sus habitaciones son especie de laberintos, ¿no? Chicos, y caminos, ojo, cada vez vas descendiendo más y más, ¿no? O sea, son habitaciones subterráneas también, ¿no? En el cual estaban conectadas, chicos, recuerda, con los canales hidráulicos, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos la litoescultura, muchachos, que es el principal arte de Chavín, ¿no? La piedra que se utiliza para esculpir la mayoría de muestras es el granito, ¿no? Y vamos a ver más que todo motivos zoomorfos, todo relacionado con la parte teísta. La cabeza clava, chicos, ojo, que van a haber gran cantidad de cabezas clavas, muchachos, ¿ah? No creas que esta es la única, ¿sí? Chicos, ¿qué nos muestra la cabeza clava? Nuevamente nos da la idea de una figura, ojo,
felínica que dominaba, ¿no? La deidad principal o el sacerdote, más o menos, ¿no? Tal vez tenía esta especie de rasgos, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo de colocar una cabeza clava afuera, chicos? Era una especie de guardián, se dice, ¿no? Se da la más o menos se deduce eso. Luego tenemos la estela de Raimondi, jóvenes. Esta estela de Raimondi nos da alusión del famoso dios Huiracocha, ¿no? O también llamado dios de las varas, ¿sí? Chicos, recuerda que esta famosa estela de Raimondi, ¿no? Bueno, encontrado, se dice, ¿no? Por el señor Antonio Raimondi, y es italiano. Ojo, nos dará a entender, ¿no? Algunos de los vestigios de una civilización, ¿no? Tiempo muy remoto, ¿no? Que luego ya el señor Tello se encargará un poquito más de especificar algunas características esenciales, ¿sí? Esta estela de Raimondi, jóvenes, será tomada por la Universidad Nacional Federico Villarreal como su símbolo, recuerden, ¿no? Y ahí tenemos ahí una imagen, ¿sí? Recuerden que los estudios actuales acerca de la cultura chavín, chicos, nos muestran, recuerda, que no solamente puede representar la idea de un del dios Viracocha, sino también la idea de, ojo, de la importancia de la casta sacerdotal, ¿no? De cómo, pues, este hombre en realidad tiene rasgos felínicos, dando alusión, ¿no? Que es una especie también de ser divino, ¿no? Porque, ojo, este supuestamente dios Huiracocha tiene también rasgos humanoides, ¿lo acuerdas? ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos también otra escultura del famoso obelisco Tello. Nuevamente, vamos a ver diferentes muestras zoomorfas y también citomorfas, como podemos ver aquí en las imágenes. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasaremos, chicos, a lo que sería la cultura Paracas. ¿Sí? Jóvenes, recuerda, todavía nos encontramos en el primer horizonte, ¿sí? O bueno, ya entrando casi al intermedio temprano. El departamento donde aparece, chicos, recuerda, Paracas, es Ica, ¿no? En la provincia de Pisco, ¿sí? Nuevamente el descubridor será Julio César Tello y los años donde se desarrollará esta cultura será entre el 700 a.C. y entre el 100 a.C. Su organización política, chicos, será un estado teocrático militar. Vamos a ver una nobleza, una casta sacerdotal, ¿no? Y también, chicos, una clase guerrera. Será, chicos, estos sacerdotes y estos grandes guerreros los que se encargarían de gobernar, ¿sí? Ojo, y lo que nos llama la atención también es la nobleza, chicos, porque su cráneo, la forma de su cabeza está de una manera muy peculiar. Ya vamos a decir el porqué de todo esto. ¿Sí? Muy bien. Recuerda, chicos, la economía, la principal actividad también de la cultura Paracas y de la mayoría de culturas. Los cultivos principales, el payar, algodón, el maíz, otras actividades, recuerda, que están en la costa, ¿no? Van a desarrollar también la pesca, ¿sí? Y van a utilizar también los canales de regadío, al igual que Chavín. Chicos, bueno, Julio César Tello nos ayudará a entender, jóvenes, que habían dos fases de Paracas, ¿no? El periodo de Paracas Cavernas y el otro periodo llamado también el de Paracas Necrópolis, ¿sí? Y bueno, Tello se guiaría, chicos, según la forma de sus tumbas, o también lo puedes decir, según los patrones funerarios o según su arquitectura funeraria incluso, ¿sí? Muy bien, la primera fase sería Paracas Cavernas, jóvenes. Date cuenta que la forma de sus tumbas es una especie de copa invertida o de garrafa, ¿no? O sea, una especie de botella en sí o de embudo, ¿ok? Ojo, chicos, ahí nos llama la atención que dentro de esta cueva, ¿no? Encontraremos en sí, jóvenes, diferentes, ojo, fardos funerarios, ¿no? Que es una especie de ataúd de telas en sí, ¿ok? Ojo, en ese fardo, jóvenes, encontraremos entre tela, otro tela, seguimos, ¿no? Por ahí buscando encontraremos ya el cuerpo, ¿no? De este noble, ¿sí? Que estaba en una cesta, recuerden. ¿Ok? Es más, se da o se sabe, ¿no? De que mientras más telas, más importante era esta persona, ¿sí? Chicos, Paracas Cavernas, ojo, como la primera fase, valga la redundancia, de la cultura Paracas, va a tener una influencia de Chavín y lo vemos por las figuras zoomorfas en su cerámica, ¿no? Recuerda que su cerámica también es polícroma, ¿sí? Ojo, y esto nos da a entender que es otra cultura. Recuerda que Chavín es mayormente monócromo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Luego, chicos, vamos a ver que ellos van a destacar en la medicina experimental, ¿no? Ojo,
tenemos las famosas ahí trepanaciones craneanas hechas por el Sircat, ¿ok? Él utilizaba el famoso cuchillo de obsidiana como una especie de bisturí, ¿sí? Recuerda que él también hacía las deformaciones craneanas, ¿no? Y esta idea, ojo, era de colocar dos placas de piedra, ¿para qué? Bueno, recuerda que se lo colocaba a los infantes, ¿no? O a los recién nacidos para que vayan formando su cráneo, sean diferentes al resto y la gente entienda que ellos son parte de la nobleza, ¿sí? Muy bien, tenemos en la imagen ahí, ¿no? La operación de las famosas trepanaciones craneanas, ¿sí? Y aquí tenemos las famosas deformaciones, ¿ok? Muy bien, recuerda que si encuentras un cráneo, es que este personaje era un noble, Paracas, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Cómo al final fueron las operaciones. Recuerda que si el cuerpo calloso se regenera, es que salió airoso de la operación. Si no se regenera, es que murió durante la operación, ¿no? Y tenemos el cuchillo de obsidiana, ¿sí? Jóvenes, recuerda que la cultura, ojo, la cultura Paracas no fueron los primeros uno en hacer las deformaciones. Ya desde la época del lítico habían vestigios de deformaciones craneanas. Y en el caso de las trepanaciones, o sea, de las operaciones al cráneo, chicos, eso va a seguir en otras culturas. Es más, se sabe por últimos estudios, ¿no? O según lo manifiesta María Gostorowski, ojo, chicos, los que más, los que hicieron las deformaciones craneanas más exitosas luego de los Paracas fueron los propios incas. Sí, también hay trepanaciones craneanas en el mundo incaico, por ejemplo, que no se habla tanto. Sí, chicos. Ya para finalizar tenemos a Paracas Necrópolis, ¿no? La segunda fase según Tello. Ojo, esto destaca, chicos, porque la forma de sus tumbas o su arquitectura funeraria se da de una forma rectangular o cuadrangular, ¿no? Nuevamente vamos a ver fardos funerarios en estas zonas, ¿no? Aquí cambiaría la cerámica, ya sería monócroma, es sencilla y entendemos también que no hay tanta influencia de Chavín, ¿no? Ojo, chicos, aquí lo que más va a destacar son los mantos funerarios, ¿no? Ojo, o los textiles, ¿sí? Hechos de algodón, de plumas, vamos a ver motivos zoomorfos, antropomorfos, geométricos, de gran cantidad de colores, polícromos, considerados los mejores textiles de América para algunos autores, ¿no? Algunos arqueólogos, ¿ok? Y estas telas es una especie de película incluso, ¿no? Porque también me ayudará a entender cómo era la vida en esa época, ¿sí? Muy bien, chicos. Recordar también que una parte, chicos, de los mantos funerarios, recuerda, tenemos algunos motivos geométricos. Esto, según Victoria Ela Jara, se les llama los famosos tocapus, ¿no? Ojo, no olvidar eso. Profe, los Paracas cavernas no hacían mantos, también hacían mantos, muchachos. Ojo, ambos Paracas, pero los que más destacan, recuerda, son los de Paracas Necrópolis. Mientras tanto, Paracas Cavernas se dice que vamos a ver la mayor cantidad de trepanaciones craneanas a comparación de Paracas Necrópolis, ¿sí? Bueno, chicos, ya para terminar, vamos a tu tareita. Recuerda, en este caso, quinto de secundaria, tú vas a la parte de evaluando mi aprendizaje. Y las siguientes preguntas van a ser tu tarea. La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 4, la pregunta 5, la pregunta 7, 8, 9, 10, 14 y 15, ¿sí? Muy bien, jóvenes, eso sería todo, por favor. Nos vemos la próxima semana, ¿ok? Para seguir aprendiendo un poco más de las culturas preincaicas. Nos vemos, chicos. Bye, bye.